¿Qué tal? Mi nombre es José Manuel Guevara y esto es Sin Palabras. Esta semana, y por sugerencia de Rodrigo en línea, hablaremos de lo que comunica nuestro cuerpo cuando estamos de pie. Para comenzar, y como son muchos los elementos que intervienen en esta acción, me gustaría segmentar el cuerpo para mencionar algunos mensajes que pueden enviar diferentes partes del mismo. Sin embargo, es importante señalar que esto solo lo hago por cuestiones prácticas, y que cuando uno interpreta el lenguaje corporal, jamás debe tomar estos elementos como independientes, sino aprender a observar toda la imagen. Comencemos con la cara. En términos generales, una persona que está de pie y con el mentón hacia arriba comunica orgullo, seguridad, confianza y o hasta soberbia. Por el contrario, cuando observamos una persona con el rostro hacia abajo, podemos interpretar tristeza, inseguridad, timidez, pena, culpa y o vergüenza. Lo anterior, por supuesto, nos lleva a otro concepto clave para interpretar adecuadamente la comunicación no verbal, el contexto. Claro que no es lo mismo que se presente alguno de estos movimientos en un velorio, en una presentación escolar o en una conversación entre jefe y subordinado. En cuanto a los hombros, cuando estos se encorvan, puede significar timidez, inseguridad y una baja autoestima. Por otro lado, cuando una persona muestra una postura erguida y saca el pecho, nos habla de seguridad, confianza, valentía, orgullo y determinación. Pasando a las manos, son muchas las acciones que podemos realizar con estas mientras estamos de pie, pero en términos generales podemos hablar de posturas abiertas y posturas cerradas. Las posturas abiertas son cuando no se interpone ninguna barrera en la comunicación y nos deja ver el torso de la otra persona. Estas comunican apertura, asertividad y buena disposición. En cuanto a las posturas cerradas, estas son cuando una barrera, como cruzarnos de brazos o utilizar algún objeto como protección, se interponen entre los individuos involucrados. Estas indican inseguridad, reserva, una actitud crítica, sospecha o incomodidad. Sin embargo, es importante decir que debemos tener mucho cuidado al interpretar estas posturas, ya que, por ejemplo, cruzarnos de brazos puede ser muy cómodo para esperar o escuchar una conversación, por lo que no siempre tiene implicaciones negativas. Una vez más, es fundamental observar el contexto, la expresión del rostro y si hay rigidez o no en el cuerpo para interpretar correctamente estas posturas. Finalmente, hablemos de la postura en conjunto. Y para explicar este punto me gustaría hablar de un artículo que me compartió una colega, en donde la doctora Sandra Lee Barclay afirma que históricamente y por cuestiones culturales, las mujeres tendían, y quizá aún tienden, a mantener su cuerpo pequeño y contenido. En otras palabras, que para no estimular una imagen de poder, fueron instruidas a ocupar el menor espacio posible. Una fémina no utiliza su cuerpo para interactuar fuertemente con el mundo, nos dice Lee Barty. Por otro lado, para esta académica, las características del comportamiento del cuerpo femenino no solo se observan únicamente en las mujeres, y cito textual, en los grupos de hombres, los que tienen un estatus más alto suelen asumir posturas más flexibles y más relajadas. Si bien este artículo aborda el comportamiento de hombres y mujeres al estar sentados, desde mi particular punto de vista, al estar de pie seguimos más o menos el mismo comportamiento. Expandirnos habla de confianza, mientras que encogernos de inseguridad. Con base en lo anterior, podemos decir que cuando un hombre o una mujer asumen una postura extensa, flexible y cómoda, ya sea de pie o sentados, es cuando más proyectan poder. ¿Qué les parece? Para saber más del lenguaje corporal, no dejen de entrar a la página www.enbuscadeantares.com o a seguirnos a través de nuestras cuentas de redes sociales. En Twitter, JM Guevaras, y en Facebook, En Busca de Antares. A través de estas, también los invito a enviar sus comentarios, dudas, sugerencias sobre qué tema les gustaría que abordáramos en futuras cápsulas. Muchas gracias. Hasta luego.